No resulta nada fácil descubrir una ardilla en la copa de un pino mientras se come unos piñones. Tampoco se ven con facilidad los lirones caretos, los topillos o los ratones en el suelo o entre los arbustos del bosque mediterráneo. Sin embargo, estos animales son abundantes, como eran numerosísimos los conejos hace unos años. Hay toda una comunidad de depredadores, de pequeños depredadores, que dependen de ellos. El lince, el gato montés, el turón, la jineta, la comadreja. Nosotros le llamamos los pequeños matadores. No son tan imponentes como el lobo o como el ciervo. Sin embargo, tienen mucha importancia. Yo creo que si les dedicamos un capítulo de nuestra serie, podremos conocerles mejor. Entonces, quizá les protejamos con mayor eficacia. Quizá los más hábiles y más eficientes de los pequeños matadores sean los invertebrados, y habría que ir al mundo de los insectos para estudiar los vuelos y capturas de la avispa cartonera, por ejemplo, que está preparando ahora su nido para depositar los huevos y sacar adelante a las larvas. Pero vamos a limitarnos nosotros a estudiar a los pequeños matadores entre los vertebrados y concretamente entre las aves y los mamíferos, porque la mantis también merecería un capítulo aparte. Quizá la eficiencia, la crueldad, la frialdad de los matadores en el mundo de los insectos esté incluso por encima de las consideraciones que van a tratarse en este capítulo, un tanto dedicado a las técnicas de caza y de muerte de los más eficientes de los depredadores. El alcaudón común, indudablemente, milita entre los buenos cazadores. Insectos, pequeños vertebrados, constituyen la dieta básica de este pájaro, que ahora está más ocupado en la crianza que en cualquier otro menester. Pero no lejos del nido del alcaudón, mediada la primavera, se encuentra el nido de un cazador, también alado, de más alcurnia. Los polluelos, blancos como copos de plumón, no indican en absoluto que sean los retoños de uno de los animales mejor dotados para la depredación en el bosque mediterráneo. Nos referimos al águila calzada, ave esta que pasa el invierno en sus cuarteles africanos y que llega a la península ibérica en los primeros días de la primavera. No corren peligro por el momento las águilas calzadas. Más bien, parece que están aumentando. La contextura del ave, su pequeño tamaño, si se la compara con sus parientes, las restantes águilas, la dotan perfectamente para cazar aves o pequeños mamíferos. En el nido es hacendosa, como todas las águilas. Cubre primorosamente con ramas frescas la plataforma de palos con objeto seguramente de mimetizar el conjunto. Es decir, de que no sea descubierto por águilas o rapaces de más alcurnia que podrían matarla a la descendencia. Muchas son las presuntas presas del águila calzada, que acostumbra a otear desde las altas cotas del espacio, volando a vela primorosamente. Pero entre las presas del águila calzada, quizá la más frecuente hoy día en nuestros campos sea el lagarto. Los grandes lagartos de cráneo acorazado, los grandes lagartos ocelados españoles que, filmados en macrofotografía, recuerdan a los reptiles mesozoicos, a los llamados monstruos antidiluvianos. No tienen nada de monstruosos, sin embargo, estos reptiles. Perfectamente dotados para la caza de insectos, muchos de los machos pierden sus colas en los combates territoriales, y entonces tienen un pequeño muñón que indica que la cicatriz de grandes guerreros atestigua a veces años de vida. A estos grandes lagartos
se les achacan daños incluso entre las poblaciones de perdices y otras aves útiles para la caza. No somos partidarios de tal teoría. Pensamos más bien que, merced a la depredación que ejercen sobre los insectos y pequeños vertebrados, mantienen el equilibrio en las comunidades de las que forman parte cuando no son excesivamente abundantes. Y precisamente en estos animales dotados de tan llamativa piel, tan directamente emparentados por sus formas con los monstruos antidiluvianos, son las águilas calzadas quienes mantienen a raya su densidad. Las águilas cazan desde lo alto del cielo y su picado es difícilmente comparable al de cualquier otro rapaz. La violencia de la caza en el águila calzada, la precisión con que agarra al lagarto por el cuello, encontrará únicamente el adecuado contrapunto en la ceba delicada, maternal, que llevará a cabo en el no lejano nido. Los mirlos, que a su manera también son depredadores de lombrices y otros invertebrados, están esperando la llegada de su madre en el nido. Estas aves son muy abundantes en casi todos nuestros montes. Prosperan tanto en las montañas como en los valles o en las llanuras. Viven incluso en los jardines de las ciudades. Resultan sumamente útiles por la cantidad de invertebrados, insectos que consumen. Pero al igual que el mirlo, también el águila calzada tiene que alimentar a sus polluelos. Y lo hace con tanta delicadeza como pueda realizarlo la más cuidadosa de las aves insectívoras o granívoras. Va introduciendo pedazo a pedazo la pieza que acaba de capturar en el pico de uno de sus pequeños. Normalmente, las águilas calzadas tienen dos o tres polluelos. Ordinariamente es el par el número más frecuente. El crecimiento de las águilas calzadas es más rápido que el de sus parientes, las águilas de más alcurnia. Pero entre los pequeños matadores de nuestros bosques, quizá los mustélidos superan a todos los demás en eficiencia y en capacidades depredadores. En nuestro fotograma, el turón. Dicen que es el antepasado de los turones domesticados, que son los hurones que emplean los cazadores para sacar a los conejos de las uras. Los turones viven sobre todo en las riberas de los ríos. Cazan cualquier tipo de animal, de la liebre para abajo. Se sirven sobre todo del olfato para sorprenderles. Y en estos tiempos de mixomatosis encuentran fáciles presas entre los conejos aturdidos por la enfermedad. La eficiencia de los mustélidos para acabar con la pieza es extraordinaria. Muerden con la precisión con que un neurocirujano clavaría el bisturí en los puntos vitales. Matan en unas décimas de segundo.
Pero lo curioso es que, como muchos carnívoros, inmediatamente después de matar la presa, no la comen, la esconden. La ocultan cuidadosamente entre la vegetación y después la abandonan. Se van a pasar un rato, nunca sabríamos a qué. Ciertamente, en nuestras observaciones sobre jaguares y otros félidos, vimos que se iban sobre todo a beber, pero no hemos podido comprobar en el caso de los tiburones, que se pierden en la vegetación, qué es lo que van a hacer después de abandonar la pieza. Evidentemente, también podría considerarse como un pequeño matador al erizo, jocoso, lento, que va a tener una extraña aventura con el zorro. El señor Raposo anda siempre por todas partes a la búsqueda de una pieza fácil, sobre todo si es primavera y hay pequeños a los que amamantar. Encuentra al erizo al que no se le puede meter el diente y también, mediante un extraño procedimiento, o si quieren estrategia, orina sobre sus espaldas, quizá esperando que se abra y que le muestre un punto vulnerable. Lo cierto es que, con todo desprecio, el señor Raposo va a abandonar a la pieza invulnerable, no sin dejarle antes un molesto y fétido recuerdo. Se aprenden muchas cosas sobre los animales cuando se pasan años enteros en el campo tratando de firmar sus costumbres. Y nada malo creemos que le pase al erizo, que recomenzará su lenta marcha tan pronto como se aleje el Raposo. Pero pasado el tiempo, que puede ser de unas horas, retorna el tiburón como si súbitamente hubiera recobrado el apetito. Se conduce perfectamente. La memoria, o quizá un instinto de orientación al que ayuda el buen olfato, le lleva infaliblemente hacia la pieza escondida. Son muy bonitos los tiburones. Tienen un pelaje que recuerda en cierto modo al del bisón. Tienen un pelaje que afortunadamente no se ha puesto de moda en la industria de la peletería. Y la faz cubierta por una pequeña máscara, por un negro y satinado antifaz que les distingue perfectamente de cualquiera otro de los mustélidos. Recuperada la pieza, el tiburón comerá rápida y eficientemente, generalmente en la región de la yugular, en la zona donde pueda encontrar tejidos más sangrientos, mejor irrigados. No olviden ustedes, queridos amigos, que quizá resulte cruenta la secuencia, pero estamos hablándoles sobre la vida de los pequeños matadores. También los hombres, más o menos condimentada, tomamos carne. Terminada la pitanza, que no suele ser copiosa ni lenta, el tiburón se marcha y abandona una pieza de la que podría alimentarse, por ejemplo, el señor Raposo, si tuviera la suerte de dar con ella. Entretanto, como en nuestros bosques no se pierde un ápice de energía, moscas y moscardones vendrán de todas las partes a depositar sus huevos en la carne con objeto de que se nutran allí sus larvas. Y estos necrófagos utilitarios que son los zorros generalmente se acaban llevando a sus madrigueras de crianza casi todos los restos de los restantes depredadores. Ya está el águila calzada nuevamente en el cielo, como para demostrarnos que también ella puede aprovecharse de la enfermedad que aturde, que atonta a los conejos y que les transforma en presas muy fáciles. Hemos podido comprobar en nuestras observaciones que en la primavera y principios del verano, cuando la enfermedad hace verdaderas catástrofes entre los conejos, casi todas las piezas capturadas por los depredadores son animales que tienen los primeros síntomas de la enfermedad. Hay también eficientísimos matadores de pequeña talla, de los que algún día contaremos sus cosas en una película especializada. Son los córvidos. Aquí un rabilargo, bonito, inteligente y sociable pájaro, que aparece solamente en una fase de su incubación
en el nido que ha entretejido en la horquilla de una encina. Y finalmente, ¿cómo podrían faltar entre los más laboriosos de los animales de nuestro bosque mediterráneo las abejas? La colmena laboriosa en el tronco hueco de un alcornoque, trasegando el polen para formar los ricos panales de la miel. En los montes y campiñas españolas abundan cada día más las urracas. Son tan importantes estas aves en lo que se refiere a nuestro equilibrio ecológico que pretendemos dedicar un capítulo especializado para exponer sus costumbres. En este caso, nos basta con mostrar esta secuencia donde la urraca ceba meticulosamente a sus pequeños y nos hace idea de lo prolíficas que son con 5, 6 y 7 polluelos en una o dos crías al año. Limpian también cuidadosamente los excrementos y se les llevan del nido. El rabilargo, pariente de la urraca, que ya ha sacado su prole del cascarón, emplea similar procedimiento para nutrirles que la propia urraca. También el rabilargo está en expansión y cada día es más abundante, sobre todo en los montes del sur y del oeste de la península ibérica. El paso del tiempo y las águilas calzadas, desarrolladas ya, parcialmente cubiertas de pluma, a los 25 o 30 días de permanencia en el nido. Se ve perfectamente que hay un polluelo oscuro y uno claro. No es raro este hecho en las águilas calzadas, en las que se describe una fase melánica con pluma muy oscura y una fase clara con pluma de color crema. En este nido hemos tenido la fortuna de que uno de los polluelos fuera melánico y el otro fuera claro. De esta manera podemos ilustrar a los telespectadores respecto a esta variedad de las águilas calzadas que se da también en algunas otras rapaces. A pleno mediodía, los polluelos de la perdiz, los diminutos perdigones, salidos quizá el día anterior del huevo, están junto a su madre que jadea bajo el azote del sol. Son inquietos, comen desde los primeros momentos, están expuestos a todos los peligros, pero también representan ese tesoro de emociones para los cazadores. Sobre las perdices gravita la atención de una multitud de depredadores. Para los pequeños y medianos matadores, la perdiz ha sido y es en muchas ocasiones el pan nuestro de cada día. Precisamente por esa razón, las perdices, en lugar de tener uno o dos polluelos como las águilas, tienen 10 o 12 e incluso más. Durante el largo verano, hasta que los polluelos sean perdices y gualonas, allá por los días mediados de septiembre o primeros de octubre, mamá perdiz atenderá a su prole ayudada, eso sí, también por su consorte, el macho de perdiz, que resulta extraordinariamente cuidadoso de los pequeños. Este pollito, transportando una de las plumas en el pico, parece que quiere ya hacer gala de sus posibilidades de volador el día que entre en un ojeo. Son muy abundantes las aves de presa en los restos de lo que fue el bosque mediterráneo, en los alcornoques y en las encinas, concretamente en las serranías del sur
y en los montes llanos de Extremadura los miranos negros abundan. Estos matadores, también medianos de talla, no son tan hábiles como las águilas calzadas, como los azores, como los gavilanes. Capturan sobre todo, gracias a la tantas veces citada mixomatosis, muchos conejos enfermos. Puede decirse que esta enfermedad, que coincide en sus recaídas, en sus ataques, con la época en que crían las rapaces, ha sido para muchas de ellas una pasajera bendición. Pero las técnicas de caza de los pájaros de presa del bosque mediterráneo son extraordinariamente eficientes. El ratonero, llamado así porque sobre todo consume ratas y ratones, nos va a demostrar en esta última secuencia su increíble capacidad para volar entre la vegetación y caer certeramente sobre la espalda de una rata. Aún quedan muchos pequeños mamíferos y los mamíferos, porque la mantis también merecería un capítulo aparte. Quizá la eficiencia, la crueldad, la frialdad de los matadores en el mundo de los insectos esté incluso por encima de las consideraciones que van a tratarse en este capítulo, un tanto dedicado a las técnicas de caza y de muerte de los más eficientes de los depredadores. El alcaudón común, indudablemente, milita entre los buenos cazadores. Insectos, pequeños vertebrados, constituyen la dieta básica de este pájaro, que ahora es... Quizá los más hábiles y más eficientes de los pequeños matadores sean los invertebrados, y habría que ir al mundo de los insectos para estudiar los vuelos y capturas de la avispa cartonera, por ejemplo, que está preparando ahora su nido para depositar los huevos y sacar adelante a las larvas. Pero vamos a limitarnos nosotros a estudiar a los pequeños matadores entre los vertebrados y completamente entre las aves. Resulta nada fácil descubrir una ardilla en la copa de un pino mientras se come unos piñones. Tampoco se ven con facilidad los lirones caretos, los topillos o los ratones en el suelo o entre los arbustos del bosque mediterráneo. Sin embargo, estos animales son abundantes, como eran numerosísimos los conejos hace unos años. Hay toda una comunidad de depredadores
de pequeños depredadores que dependen de ellos. El lince, el gato montés, el turón, la jineta, la comadreja. Nosotros le llamamos los pequeños matadores. No son tan imponentes como el lobo o como el ciervo. Sin embargo, tienen mucha importancia. Yo creo que si les dedicamos un capítulo de nuestra serie, podremos conocerles mejor. Entonces, quizá les protejamos con mayor eficacia.